Hola, ¿qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble mod para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo super mod, chicos, el mod de F3 mod para Pocket Edition. Y bueno, chicos, el día de hoy les vengo trayendo este increíble mod. Básicamente es un mod para saber los FPS que nos va, en qué coordenadas estamos. Y la verdad es un mod bastante útil. Yo pienso que es algo bastante bueno, chicos, que deberían de agregar en la próxima actualización, ya que pues es algo muy útil, como les digo, saber en qué coordenada estamos, a cuántos FPS vamos y todo eso. Y bueno, chicos, al activarlo el mod nos aparecen pequeñas letritas. En este caso, mi Minecraft, no sé por qué, chicos, no sé si sea por mi pantalla, pero el caso es que me aparece pues muy chiquito, pero este sí está totalmente actualizado, funciona exactamente igual a PC. Como pueden ver, ahí me aparece los FPS, sube a 200 en veces baja, chicos, pero es básicamente porque ya saben que Minecraft Pocket Edition es súper inestable, pero es fluido, o sea, es algo bastante raro, chicos. El caso es de que por aquí nos aparece toda la información del juego. En este caso se ve chiquito, chicos, en mi dispositivo, no sé si en todos los dispositivos se ve así, pero unos amigos lo han probado este mod y la verdad les va bien, o sea, se ve normal. En este caso, como les digo, mi dispositivo es de pantalla muy grande, por eso es que se ve así. Y bueno, chicos, aquí nos aparece pues diferentes, incluso se puede utilizar así, como pueden ver. Y bueno, nos aparece básicamente las coordenadas, los chunks, los bloques que está cargando y todo eso. Nos aparece pues la luz que hay, la, pues se puede decir que la dificultad que estamos. En este caso me aparece que en la 0 y el día está en X, básicamente porque pues está en día y todo eso. Y bueno, por acá nos aparece los diferentes tipos de, pues se puede decir que seeds donde estamos, nos aparece el bioma donde estamos. O sea, es un mod bastante útil, como les digo, que la verdad está bastante padre. Como pueden ver ahí, los FPS se mueven bastante raro, o sea, de repente sube a 100, a 20, a 200, como les digo, es bastante pues inestable. Incluso nos aparece la memoria que está consumiendo nuestro dispositivo para correr el Minecraft. Como pueden ver, el Minecraft en este momento me está consumiendo el 84%, 90, 60, o sea, como les digo, es bastante raro, es un poco inestable el Minecraft Pocket Edition. Pero yo les recomiendo, chicos, de que pues lo chequen en su dispositivo, ya que ustedes pueden probar configuraciones aquí de lo que son los gráficos y todo eso, y pueden ver qué configuraciones les va más fluido y todo eso. Y pues la verdad es la utilidad que yo le daría, al igual que también las coordenadas nos sirve bastante bien para la hora de pues localizar un punto y todo eso. Y pues nada, por acá tenemos lo que son diferentes tipos de cosas. También nos aparece pues se puede decir que la latitud y todo eso, la localización donde estamos. Incluso a la hora de minar, chicos, ya saben que la capa 10 y la 12 por ahí están los diamantes, que les va a servir bastante bien este mod, chicos, para localizar esa capa. Y como les digo, o sea, también la pueden localizar con picando los bloques y todo eso, pero también es mucho más pro, chicos, con este. Y bueno, chicos, espero que les guste este mod, ya saben que lo tendrán en la descripción. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el mod, ya saben que en la descripción del video tendrán el link de descarga. Y pues nada, también les quiero comentar de que pues también en la descripción les dejaré el link de Blow Launcher para si lo quieren descargar. Y pues nada, antes de todo les quiero decir que si quieren que traiga más mod, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos. Ya saben, dejar su like y compartan el video con sus amigos, ya que es muy importante para que más gente conozca este increíble mod, que la verdad es bastante útil, chicos. Y bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós.